Según los ganaderos, desde que Europa decidió con la reforma de la PAC eliminar las cuotas lácteas por países, los precios de la leche en España no han hecho más que bajar. Y lo han hecho tanto que ahora, en origen, el litro vale lo mismo que hace 30 años. Esto es insostenible porque los costes no son como hace 30 años. No es posible mantener una actividad económica donde los costes de producción son incluso por encima de la venta del producto. España produce menos leche que la que consume, unos 6 millones de toneladas de los 9 millones que necesita. La que falta llega sobre todo de Francia, que controla también el sector del envasado en nuestro país. Imponen el precio, sí o sí. Te dicen que firme el contrato, ¿qué harás? Y si no, pues no te recogen la leche. Ante esta situación, los ganaderos andaluces han comenzado a dar los primeros pasos para organizarse como cooperativa, a fin de evitar que sea el mercado quien controle sus ingresos.